Sin régimen de excepción, haya tranquilidad, que no hayan oleadas de homicidios y que vivamos con justicia, que es siempre más importante que los derechos, porque vos podés tener derechos y no te los respetan. Tenemos derecho al trabajo, pero no siempre tenemos trabajo. Derecho a la libre expresión. Pero eso depende de los dueños de los medios y no de los trabajadores. Por eso es que lo ideal es que sin régimen de excepción se viva con justicia. Ahora bien, este régimen de excepción tiene una duración de 30 días. Si yo fuera gobierno, diría que va caminando bien a partir del nombre de gente que ha sido detenida. A todos los que han sido detenidos se le debe de probar su responsabilidad y después su culpabilidad. Es decir, que el órgano judicial tiene un trabajo inmenso que hacer, porque es responsabilidad individual y no por grupos. Pero desde el gobierno es exitoso los operativos que están desarrollando. Siempre se abre la posibilidad de que algunos de los detenidos no tengan que ver. Siempre es así. Eso lo resolverá el juez. Ojalá que siempre lo resuelva el juez oportunamente. Y finalmente, don Dago, sobre este tema, hemos escuchado voces por la comunidad internacional y recientemente Estados Unidos ha señalado al gobierno, al presidente Nayib Bukele, como violador de derechos humanos. Un gobierno que históricamente también ha violado derechos humanos en otros países a mansalva, sin que nadie, ni la misma ONU, lo haya condenado. Como Jesús le dijo a Herodes, tú lo has dicho. Y es curioso que el gobierno de los Estados Unidos, que es el mayor violador de derechos humanos en la historia, que tuvo presos y tiene presos en Guantánamo sin ningún derecho, Estados Unidos, que destruyó Siria con bombardeos criminales, hable de derechos de la gente. Pobrecitos los gringos, no saben el mundo en el que están parados, y que ya no son el imperio todopoderoso. Tenemos Eurasia, que es una alternativa para países como nosotros, que nos acostamos sin leer y que no leemos todos los días y que entonces no tenemos acceso asegurado a la ciencia. Es el mundo multipolar. Estados Unidos expresa un mundo unipolar en extinción. Ellos deberían pensar antes de introducirse en nuestros problemas. No tiene moral. No, ni tiene ninguna autoridad ética, ni Blinken, ni ningún funcionario estadounidense. Biden mucho menos. Les agradecemos su preocupación por nosotros. Es un gesto muy humanitario de ellos. Pero les decimos que deberían preocuparse más por los problemas de ellos. Acaban de tener una gran matanza en un metro, en Nueva York. En un metro. Se les está cayendo eso. En esa lógica que usted expresa, entonces, podrían haber sanciones fuertes de parte de Estados Unidos y no pudiéramos negar, como usted acaba de decir, que algún día bombardeen por acá. Las sanciones de los Estados Unidos, cada día que pasa, son más autosanciones. Eso forma parte de la guerra económica. Que en la actual guerra
entre Eurasia y los Estados Unidos. Es la primera línea, porque ellos están defendiendo el dólar, que va para abajo irremisiblemente. Ahora, y ellos podrían bombardear El Salvador. Es que ellos bombardean todo lo que ellos decidan, excepto Rusia, excepto China, excepto Eurasia. Por eso hay que tener amigos en el mundo. Por eso nosotros somos amigos de los Estados Unidos, pero también de Rusia, pero también de China. A los Estados Unidos los tenemos bien cerca de nuestro corazón. Lo que ocurre es que ellos están más cerca de nuestro estómago y más lejos de nuestro corazón. Pero aunque no los crean, los queremos. Sobre todo a los artistas y a las artistas estadounidenses que aparecen todos los días. Ellos. Seguro. Eso es. Estamos tan cerca de los Estados Unidos que les estamos produciendo miles y miles y miles de millones de dólares todos los días. Tenemos 3 millones de salvadoreños produciéndole riqueza a los gringos, ayudándoles a mantener en pie ese imperio. Y lo vamos a seguir haciendo, Blinken, no te preocupes, lo vamos a seguir haciendo. En otros temas, en cuanto a la situación del partido Arena, ¿qué nos puede comentar acerca del anuncio que hicieron dirigentes que ponen a disposición sus cargos? Es una buena decisión, muy inteligente. Ojalá que sea oportuno. Entiendo que es una decisión electoral. Y en este momento lo electoral es un elemento que domina la escena del país. Todo es electoral. Los tiempos políticos se han agotado. Por eso Arena hace bien. Claro, ellos piensan, a lo mejor correctamente, que el tema tiene que ver con la edad de los dirigentes. Ojalá que no se equivoquen en eso. La historia indica que son los jóvenes los que hacen las aventuras más increíbles. Por ejemplo, la guerra de 20 años en nuestro país. ¿Quiénes la hicimos? Jóvenes. Jóvenes. Firmes y convencidos de que eso era lo que había que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Los jóvenes lo deben de saber, pero deben leer los diarios y ver menos televisión y menos telenovelas. ¿Ya? Un montón de cosas que me han preguntado. Don Dago, ¿cuál es el futuro con esta renuncia de Arena? Definitivamente el partido de Arena ya no renunciará. Ellos lo saben mejor que yo, porque ellos conocen a su partido y conocen a su gente. Y tienen capacidad para tomar esas decisiones. Ojalá que todo les salga bien. Pero eso depende de la gente. Hay que ver las encuestas. ¿Cuál es el espacio que los partidos tienen en el corazón de la gente? En el corazón de la gente. La gente de Arena lo sabe. Ellos son muy inteligentes. Don Dago, también se menciona que estas renuncias se deben a que están creando nuevos partidos. ¿Qué piensa de los nuevos partidos que están surgiendo? No sé cuáles están apareciendo, pero parece lógico que aparezcan nuevos partidos. El régimen político del país descansa en los partidos políticos. Y en este momento, el régimen político está en el aire. No tiene ninguna base. De modo que urge para el régimen que aparezcan nuevos partidos. El tema es, y la gente que dice, porque es la gente la que vota y es la gente la que decide. ¿Qué vale en este momento un partido político para la gente? Eso es lo que hay que saber. ¿Algunas organizaciones han